desafío del baile de la mano de Laurita Fernández fue muy bien recibido por el público, quienes con su voto definían al ganador. Es el momento del baile y vamos a llamarla a nuestra coreógrafa, a Laurita Fernández, por favor, adelante. Ella que se esfuerza con nuestro participante. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Muy bien, acá estamos ansiosos por ver qué van a bailar. Anticipaste ayer que va a haber algo de cuarteto, algo de Córdoba. Viene, sí, señor, un ritmo en pareja, un ritmo de conquista, un ritmo muy cachengue. Y le va a venir bien al equipo rojo, que hay muchas parejitas en el equipo rojo. Hay mucha parejita, hay mucha química entre una pareja en particular. ¿Sí? Que hoy lo estuvimos viendo en el ensayo. Uf. Y bueno, la verdad es que vi tanta conexión en una pareja que dije, hay que trasladarlo a la coreografía. Así que hay una sorpresa que van a ver. ¡Ay, qué buena sorpresa! Vamos a ver. Y en el caso del equipo verde, ¿qué pasó? Sí. Micaela está lesionada y Julián dijo, yo como voluntario, digo, en el equipo me voy a vestir de mujer. Así que voy a ser de Micaela. Pará. Y se sacrificó por el equipo, por el grupo, Julián. Así que la verdad Julián, por favor. Venga, Julián. Impresionante. Jefe, no sé si esto es válido. ¿Se vale esto? Mirá. Miren esto. Julián se tuvo que aprender todo lo de mujer. Digo, es muy difícil lo que él va a hacer Muy bien. Hay picos en el equipo. Es muy válido, señores. Gran gesto de la señorita. Muy bien. Muy bien, bueno. ¿Algo para decir? Juliana. ¿Qué decís, Juli? Mándale un besito al jefe. Sí, un beso para el jefe y para todos mis amigos que me están mirando. Claro, a todos los amigos, sí, justo. Que seguro ya no son mis amigos, así que... Yo creo que la amistad va por sobre todas las cosas. La verdad que fue un gran gesto por todo el equipo y va a estar muy divertido. Es un programa inclusivo, aceptamos todos los gustos, señor. Exactamente. Oye, Juliana. Aceptamos gente que no pronuncia ese, por ejemplo, no quiero dar nombres. Apa. Así que bueno. Después me bueno. Va a contar. ¿Vamos a arrancar ¿Vamos con a esto? Arrancar. A mí, el jefe Juliana, por favor, puede volver. Que baila muy bien el jefe, que lo han visto en bailantas. Me gustaría si después le puede dar una devolución a cada equipo. Encantado, ¿vale? Cómo no. Muchas gracias. Muy bien. Arranca uno. Entonces. Todo suyo, Laurita. ¿Quién arranca? ¿Qué equipo arranca? ¿Cuál es el primero? El equipo rojo. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su habitual deseo. Dios sanó otra vez involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó?
Ya está la votación. Ay, no ya me está. Digas. ¿Querés saber? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? A sí, ver. Señor. A ver quién ganó. ¡Gana el equipo rojo! ¡Un 63% contra el 37% del equipo verde! ¡Gana el equipo rojo! Esta vez gana. Felicitaciones rojo. Para el equipo rojo. Se lleva el primer punto del día porque en el primer juego empataron. Empataron. La regla.